Y Jin de BTS se vuelve viral por sus proporciones corporales piadosas en nuevas imágenes del aeropuerto. Y BTS aborda su primer vuelo en el extranjero en casi 2 años, y así es como se veían entonces versus ahora. Han pasado casi 2 años desde la última vez que BTS voló internacionalmente. Su gira 2020 en Mapo de Seoul fue cancelada debido a la pandemia del corona, y desde entonces ARMY y BTS han podido conocerse a través de conciertos en línea y transmisiones en vivo. Sin embargo, como han sido designados como enviados presidenciales especiales, el grupo está programado para hablar en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana en la ciudad de Nueva York. Abordaron su vuelo el 18 de septiembre del 2021 e hicieron su primera aparición en el aeropuerto en mucho tiempo. 1. RM. RM se presentó en el aeropuerto de Incheon con este atuendo totalmente negro y atrevido y sin esfuerzo, que constaba maravillosamente de su cabello decolorado. Su atuendo recientemente es mucho más informal, aunque todavía luce igual de asombrado. Su cabello ahora está corto y teñido más oscuro. En lugar de un look completamente negro, se ha ido con una sudadera gris y pantalones de Louis Vuitton. RM incluso tiene una bolsa LV para combinar. 2. Jin. Jin lucía elegante y casual al mismo tiempo en febrero del 2020. Su peinado suave y su abrigo de Sherpa se combinaron con una simple camiseta blanca y jeans azules. Todavía luce esa camisa blanca y ese look de jeans azules, pero también tiene a Louis Vuitton encima. Han pasado casi 2 años y Jin se ve tan brillante y guapo como en ese entonces. 3. Suga. Suga estaba muy cómodo para su vuelo el año pasado, usando una chaqueta acolchada gigante para mantenerse caliente. El look completamente negro, deportivo, pero cómodo y absolutamente genial, le queda perfecto. Este año Suga también se ve súper cómodo, pero con un toque preppy y un toque de color. Su suéter azul brillante se destaca, al igual que su gorra de vendedor de periódicos, también está vestido con Louis Vuitton. 4. J-Hope. J-Hope terminó todos los debates sobre si el marrón está de moda o no en cuanto se presentó en el aeropuerto de Incheon con este atuendo completamente marrón. La respuesta es definitivamente sí. Todos, desde los zapatos de deporte hasta el sombrero de pescador y los pantalones holgados, están J-Hope. Este año J-Hope se fue con un par de pantalones cortos y una chaqueta LV que combina con los pantalones de jean. Todavía lleva un par de zapatillas enfermizas y esa bolsa de mini baúl de Louis Vuitton. Lo es todo. 5. Jimin. El atuendo de Jimin de ese día rompió totalmente internet, desde su gorra de vendedor de periódicos hasta sus elegantes abrigos negros, las gafas de montura redondas y su suéter verde oscuro. Este es un atuendo que pasará a la historia en la moda de Jimin. Mostró su figura esbelta y envidiable de nuevo, pero esta vez con un toque más atrevido. Jimin vestía un jersey de cuello alto negro de Louis Vuitton con una mini bandera, un par de pantalones negros ceñidos y elegantes, botas negras, incluso en todo negro brilla. 6. V. V es verdaderamente el rey de la moda preppy contemporánea. Este atuendo del año pasado lo demuestra. Su camiseta de vestir blanca y su corbata son muy formales, pero sus zapatos sin cordones agregaron un elemento informal a este look. Avance rápido hasta el 2021. V todavía está luciendo un aspecto formal incluso en el aeropuerto. La mayor diferencia ahora es su increíble combinación de diferentes pantalones. La camisa de vestir azul y negra con pantalones de patrón marrón hacen un atuendo perfecto en V. 7. Jungkook. El magnate de BTS estaba en la camisa de su estilo vanguardista de streetwear en 2020, y este atuendo lo aprueba totalmente. Sus zapatillas negras gruesas son definitivamente un artículo exclusivo de Jungkook. Si bien pudimos ver los inicios de la manga del tatuaje de Jungkook en ese entonces, este año lo vimos en todo su esplendor. Se acabó el atuendo completamente negro, aunque su aspecto ahora no es menos atrevido en absoluto. Jungkook tiene un conjunto de mangas cortas de Louis Vuitton a juego que muestran sus tatuajes increíblemente detallados. Les deseamos un buen vuelo y que la pasen muy bien en Nueva York. Y Kai de EXO estaba buscando los consejos de sus famosos amigos para su nueva serie de YouTube, pero fracasó por completo. Kai de EXO, inicialmente conocido por su personalidad más tranquila y su vida privada, pero después de 8 años ha decidido que está listo para abrir esa parte de su vida para sus seguidores. En el canal de YouTube de EXO, Kai reveló que está trabajando en una nueva serie para vislumbrar más su vida. Kai inicialmente está entusiasmado con hacer sus llamadas telefónicas diciendo: "Debería empezar a llamar ahora". Una vez Kai comenzó a desplazarse por sus contactos, con confianza disminuyó bastante, revelando a la hora que están filmando: "No creo que mucha gente lo capte". Justo cuando Kai estaba a punto de perder la esperanza, encontró un contacto que sabía que captaría. Kai marcó al teléfono con confianza y se sentó cuando empezó a sonar. Y suena, y suena. Después de que la llamada telefónica no fue respondida, Kai decidió que la persona a la que trató de llamar no estaba despierta, a pesar de que era la 1:20 pm. El personal tenía curiosidad por saber quién podría haber sido este amigo misterioso que podría estar dormido a esta hora. No era otro que Ravi de VIX.
Si bien Kai no pudo llamar a un amigo para nombrar a su programa inicialmente, más tarde en la noche pudo contactar a otro amigo y finalmente se decidió sobre el nombre de Kaist como el nombre de su serie. No podemos esperar para ver qué hará Kai con su nuevo programa. Amigos, voy a regalar un boleto para el concierto de los chicos de BTS online que será en octubre, Permission to Dance on Stage. Para los que compren mi curso de coreano estarán participando. Para más información manda mensaje a mi Facebook, facebook.com/koreimas. Y JYP Entertainment anuncia que Han de Stray Kids estará ausente de su presentación con KCON debido a problemas de salud. JYP Entertainment ha anunciado que Han de Stray Kids estará ausente de la KCON del grupo Tag High Five debido a un descenso repentino en su estado de salud durante los ensayos. JYP compartió un anuncio en la página de Fan Café del grupo, disculpándose con los fans porque esperaban su participación en su conjunto de actuaciones. Hola, somos JYP Entertainment. Nos gustaría informarles que Han de Stray Kids no podrá asistir al horario de KCON Tag Hi-Fi debido a una disminución repentina en su condición durante el ensayo de hoy. Les pedimos que comprendan que esta decisión se tomó teniendo en cuenta la salud de los artistas y haremos todo lo posible para ayudar a Han a recuperarse rápidamente a la mejor condición posible. Nos gustaría disculparnos por causar preocupación a nuestros fans. JYP Entertainment. Y Jin de BTS se vuelve viral por sus proporciones corporales piadosas en nuevas imágenes del aeropuerto. La tradición de Jin de BTS de asombrar a los internautas con sus imágenes naturales continúa. BTS apareció recientemente en el aeropuerto de Incheon para abordar un vuelo con destino a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Cuando llegaron al aeropuerto, Jin rápidamente llamó la atención de todos con sus increíbles proporciones. Los internautas no podían creer lo anchos que eran sus hombros en comparación con su pequeño rostro. Un elemento básico en los estándares de belleza coreanos. Su atuendo simple pero sofisticado de una camisa blanca con pantalones de lavado claro complementaban perfectamente su increíble apariencia. Los internautas no pudieron dejar de elogiar a Jin por sus proporciones de celebridad y estamos completamente de acuerdo. 36 su rostro es tan ancho como su cuello, pero entonces sus hombros son como el Pacífico. ¿Cómo es esto posible? Amo el cuello de Jin, es largo y delgado, pero tiene una nuez de Adán prominente que lo hace único. La forma en que su escote cae y se conecta con sus hombros es hermosa. Mira las proporciones de este tipo. ¿Sabes? Creo que Jin nació con todos. Él es perfecto y cada vez me doy cuenta de lo delgado que es, pero sus hombros son enormes. Supongo que las personas que nacieron con este tipo de cuerpos son las que debutan y se convierten en celebridades. Hombre, qué proporciones tan piadosas. Dios mío, es muy guapo y su cuerpo es demasiado piadoso para ser verdad. No es real. Deseamos que BTS haya tenido un buen vuelo a Nueva York. ¡30!